Bueno, ser puntano hoy día nos ha traído a otro lugar increíble que me encantaría que ustedes adivinen, a ver si se imaginan dónde estamos. He cambiado la boina por un casco de trabajo, si se fijan, con una linterna también. No dejo de usar la manta o el poncho. Tengo un amigo acá de fondo también, así que les voy a ir contando a medida que vaya pasando este recorrido dónde estamos. Ser puntano está presente también acá. Bueno, estamos acá a 80 kilómetros de Ciudad Capital de San Luis. Estamos en un pueblo increíble, un pueblo que nos trae cultura, nos trae tradición, nos trae lo que es la esencia y idiosincrasia de este lugar. Estamos hablando de la Carolina, y con una experiencia increíble también, porque estamos justamente en un lugar que se llama Huella Turismo. Encontramos un amigo, Ariel, que nos ha hecho una guía tremenda de turismo dentro de una mina. La verdad es que me he encontrado con un pasado realmente increíble. Y saber que es nuestro, que es puntano. Hola Ariel, ¿cómo Hola, estás? ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Felicísimo, la verdad. Antes que nada te felicito por el trabajo y la labor increíble, la buena onda, la energía que le pusiste a toda esta guía. La verdad que de esa forma vale la pena Gracias. estar. Tratamos de que sea siempre así, de ¿Hace que la cuánto que estás gente en vuelva. esto? Y hace unos un poco más de 15 años. Hace más de Sí. 15 años. ¿Y qué es para vos hacerlo a Y esto? mira, pasa que yo nací acá, entonces también el sentido de pertenencia al lugar es lo que te lleva a ponerle la energía que le pones cada día a hacer la actividad. Creo que eso es lo que tratamos de transmitir también cuando la gente viene, que se lleva un pedacito de nosotros a la casa cuando se van, ¿no? Exactamente. Y estamos hablando de la mina. ¿Cuántos años tiene esa mina? Y esa mina arrancó a fines de 1700, el pueblo con su historia minera, a raíz del descubrimiento de oro, ¿no? Y ahora lleva casi ya 70 años de abandono y hacemos solo actividad turística en ese lugar hace 26 años, Hace ¿no? 26 años recuperada para el turismo, Para el como bien turismo, dice. solamente actividad turística. Y acá puede venir la gente. Y acá nosotros estamos todos los días del año, de Sí. lunes a lunes, abrimos entre 11 de la mañana y 7 de la tarde, y son actividades que no tienen horario fijo ni tampoco un cupo mínimo para hacerlas. Se hace todos los días, aunque sea uno solo. Aunque sea Todos uno los solo. días. Y equipados. Equipados con botas de goma, un casco, con una linterna, porque dentro hay agua, está oscuro, y utilizamos el equipo y es todo guiado, ¿sí? Todas las actividades se hacen con guías. Toda la actividad con guía, pero la presencia del guía y lo que es la narración te lleva a aquella época. Es increíble, así que la verdad es que es recomendado. Nosotros necesitamos que esto se conozca, necesitamos que la gente de San Luis venga. Obviamente el turismo lo conoce un poquito más que nosotros también. Y esto es el momento, vivir y disfrutarlo. Pero nos ha contado una historia, es una historia increíble de lo que es la Carolina de aquella época, ¿no? Sí, pasa que es una historia que te transmite y te transporta al pasado. Sí. Estamos hablando de fines de 1700, cuando se inicia la historia, en un lugar muy, muy, muy inhóspito en esa época, sin accesos, donde era difícil llegar, donde era difícil permanecer. Entonces también era el inicio de una historia minera complicada para todos los pobladores o aventureros que llegaban, ¿no? Claro, todo en busca del oro. Todos en busca del oro. También obviamente caemos a que hay otros minerales. Claro, en realidad la Carolina tiene varios recursos, tiene algunas canteras de cuarzo, de mica, feldespato, ónix en la toma que está acá detrás del tomolasta que lo tienen enfrente, y funciona una mina de tungsteno también en la Carolina, que también le dio continuidad a la actividad minera hasta los 70, que es cuando cerró esa mina de tungsteno también. Por Claro. lo tanto, es un lugar o un pueblito de 300 habitantes que tiene toda una historia minera hasta el presente inclusive, ¿no? ¿Quién fue el primero que mandó a explotar esto? Y esto, el Marqués de Sobremonte, que es el que va a iniciar toda la historia y la fundación del pueblo. Y ahí empezó a tener Él le sus pone el nombre etapas. de Carolina. Él le pone el nombre de la Carolina en honor al rey Carlos III de España y se van a empezar a desplegar sus etapas de trabajo. Es la La Carolina. Carolina. La Carolina.
¿Y después quién retoma ese trabajo? Y después va a tener un periodo inglés, a fines de 1800 va a tener un periodo inglés, que va a ser como la etapa más productiva que de la mina tuvo, y un periodo argentino en el final a mediados de 1950, que son los que terminan iniciando el tercer y último periodo, que fue el final en 1955. Y hoy hace ya 70 casi años que está abandonada, ¿no? Y aprovechando la parte turística, aprovechando la parte, como quien dice, cultural, porque es cultural y turístico al mismo tiempo. Sí, es un lugar que tiene una cultura muy importante, arraigada en la misma gente del lugar. Es un pueblito que, al margen de que ya no tiene actividad extractiva de oro hace casi 70 años, siguen quedando los buscadores de oro, los pirquineros, que todavía lo hacen en el río de forma artesanal. Ajá. Y eso de alguna manera mantiene el legado de los ancestros que vinieron primero acá, ¿no? Y saliendo un poquito de eso, ¿a qué se dedica un poco más la gente también de la zona? Mira, la gente de la zona, los 300 habitantes que la Carolina tiene en la actualidad, generalmente van a vivir de lo que es la actividad ganadera. O sea, es una zona que generalmente la mayoría de la gente vive de la ganadería, algo de agricultura en cuanto a lo que es la producción de papa, y después ya el turismo, que sería como la actividad más nueva de la que vive menos gente, ¿no? Claro. Y de esas tres actividades van a vivir los 300 habitantes del lugar. Volviendo al tema de la minería a esta mina, por así decir, ¿está emplazada o encastrada dónde? Mira, la mina de oro que visitamos, o que el pueblo tiene, está ubicada en el corazón del Tomolasta, que es el cerro que van a ver en las imágenes seguramente. Y dentro del corazón del Tomolasta se ocupa una superficie de unos 2,5 kilómetros, en los cuales está contenida la mina que se visita. ¿Sí? Y ahí fueron perforando algunos túneles con el fin de extraer esas vetas de oro. Claro, con un trabajo increíble. Increíble. Bueno, pero también es increíble el trabajo que hacen ustedes. Y tratamos de transmitir lo que pasó. Sí, la verdad que sí. Repetimos y voy a ser insistidor en esto. La gente tiene que venir, tiene que dedicarse un tiempito a pasarlo bien, porque acá con Ariel lo va a pasar bien, se lo aseguro. Hay una energía hermosísima, aparte de lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y vos, nativo de acá. Nativo acá. Y vas a morir acá. Seguramente. Seguramente. Es la idea. Es la idea. Vos sabés que uno, cuando va transitando parte y parte de lo que es la provincia, de la ciudad, y se va encontrando con estas cosas, dice, qué bendecidos que somos por San Luis, ¿no? Ni hablar. Es un lugar que tiene una diversidad impresionante. Y que poca gente de San Luis lo conoce, al margen de que tenemos una diversidad increíble de paisajes y lugares, ¿no? Y vos tenés la posibilidad también de vivir de esto. Vivo de esto. Tener tu casa de artesanos, ¿no? Sí, porque nosotros vivimos de la actividad turística, solamente de actividad turística, y manejamos todo lo que son excursiones, artesanías y todo lo que se relacione con la historia del lugar. ¿Has tenido más o menos un cálculo, no sé si por temporada o por año, la cantidad de turistas que vienen a hacer esta visita guiada? Mira, al pueblo deben estar visitándolo alrededor de unos 30.000 turistas al año, más o menos. Y un porcentaje de esos turistas son los que hacen la visita. Por una cuestión de que cuando hay temporada hay mucha gente. Claro. Entonces, por una cuestión de cantidad de gente, no puedes llevarlos a todos en el día. Entonces, mucha de la gente que viene no la puede hacer, ¿no? Y tenemos temporadas muy marcadas de afluencia turística. Todo de enero y febrero, Semana Santa, vacaciones de invierno, que son las temporadas donde viene más gente. Después, claro, el resto de la semana son días de semana como hoy, que en temporada baja, donde capaz que sales con uno o con dos en el día y se hace solamente una sola visita. Pero claro, si no, se extiende a muchas visitas en el día cuando son temporadas altas. Hoy saliste con 8. Y hoy salimos con 8. Y volvieron los 8. Y volvieron, sí, volvieron, eso, increíblemente. Eso es una anécdota que queda entre nosotros. Para que la gente pueda venir y tenga una curiosidad. Exactamente, por supuesto que sí. Vos sabés que si yo soy de la ciudad de capital de San Luis o de cualquier parte donde esté viendo el programa y quiero venir acá, ¿tengo que venir hasta acá a sacar turno? ¿Puedo sacarlo por teléfono? Mira, generalmente no trabajamos con reservas. Nosotros bien, abrimos todos los días entre 11 de la mañana y 7 de la tarde. Y eso, sin reservas, sin horario fijo y sin cupo mínimo. Vienen acá, se acercan al local y ahí coordinamos los horarios para las salidas. Perfecto, directamente. Todos los días. Estamos en el corazón de la Carolina, gente. ¿Hay lugares acá para comer comida típica del lugar? Mira, tenés la calle principal del pueblo, tenés algunos servicios gastronómicos a lo largo de la calle principal, tenés donde podés conseguir alguna empanada de bizcacha, donde podés conseguir algún, no sé, algún chivo, algún cordero, matambre a la pizza, pastas, y podés conseguir alguna diversidad de comidas en la zona. ¿Sí? Y aparte tenemos restaurante acá al lado. Tenemos también negocio nosotros también acá al lado para también comer algo. O sea que venimos y acaparamos todo. Y pueden pasar todo el día acá. Venimos, comemos acá. Dormir acá también. El Ariel nos hace el asado también. Nos llevamos alguna calculpirita, algún cuarzo, lo que sea acá. Vamos, disfrutamos de la mina, volvemos, tomamos unos mates, o sea, para pasar el día. Todo el día. Y dormir inclusive. Y dormir. Hay alojamiento, por lo tanto, es un lugar donde podés pasar varios días porque hay actividades en la zona también. La gruta de Intihuasi
que son sitios importantes del lugar que se pueden visitar con actividades también. Exactamente. No solo acá en el pueblo. El poeta. El Museo de la Poesía, el Museo de Minerales que está con una cuadra. Y así hay varias actividades para hacer en el lugar. Yo te veo tan enfrascado en esto, te noto tan de la tierra, del lugar, que este programa se llama Ser Puntal. Mira. Y necesito, para cerrar esto, hacerte la pregunta que es, ¿qué es para vos ser puntal? Mira, qué buena pregunta, ¿no? Y te la vas haciendo a todos lados, ¿no? Mira, ser puntano, mira. Ser puntano te genera un arraigo puntual al lugar que te hace volver o te hace no querer irte del lugar. Creo que la sensación de vivir en San Luis no tiene precio. Creo que yo, si me decís que me tuviese que ir, no me iría. Es más, me he ido, he vuelto inclusive, y creo que se genera un sentido de pertenencia al lugar que te hace quedarte todo el tiempo o querer volver, ¿no? Así es la descripción que da Ariel, pero también así el corazón, y así es como te lo vende, porque te lo vende sanamente desde un sentimiento. Así que yo te lo tengo que agradecer. De nada. Porque encontrar en San Luis personas que te venden o te ofrecen el lugar de la forma que vuelve a ser, realmente vale la pena. Así que vamos a volver nuevamente. Pues esperamos. Así que muy agradecido a Ser Puntano, estuvo acá en Carolina, estuvo acá en la Casa de Turismo de Huellas, y no nos queda más que eso, el corazón amplísimo, ancho de sabiduría, cultura, turismo, nos llevamos de todo. Así que Ariel, muchísimas gracias por haber estado. Un gusto, los esperamos cuando quieran. Gracias. Canal 13. Bien nuestro. Bueno, estamos acá en un pueblo donde la historia marca lo que hace a mucho acervo cultural y tradicional. Un pueblo que marca justamente por lo que es la extracción de algunos minerales. Y así como la toma nos marca y nos identifica a nivel nacional con nuestra piedra, como lo que es el ónix, estamos acá en Carolina. Y si venís a Carolina no podés dejar de pasar por este museo que hay, que es del amigo Tomás. ¿Cómo está, Tomás? Bien, viejo, bien. La verdad es que yo muy contento de ver esto con el amor que está hecho. Yo tomé mucho conocimiento de gente de acá, de gente de la minería, se vivió muchos años aquí en Carolina, no únicamente de oro, el oro puede haber tenido estapas también, pero minerales tiene esta zona presente en su masa, y la masa central montañosa de la provincia, una enorme diversidad de minerales. Claro. Y en su época y en sus tiempos tuvieron muy buenos valores, o muy buen valor, y la gente vivió de eso, persistió. Muy sufrido todo, yo he visto mucho allá por el 70, sufrimientos tremendos, ¿viste? Se trabajaba mucho en tungsteno, en litio, en tantalio, en estaño, bismuto, eschelita, en la parte pragmática, no te digo nada, pues el berilo, la mica. El despato cuarzo comenzó también todo en eso, porque son formaciones que son de toda familia, eso de claro. En las formaciones pragmáticas. Y la parte, bueno, se caracteriza por una zona aurífera de muy buena formación, ¿viste? Es enorme, es tremendo. Es. La Carolina tiene ese tipo de cosas. Y ¿sabes qué pasa? Y también es otra de las cuestiones, el pueblito hallado así, de esa manera, yo lo veía como viendo a todo esto, yo nacía con este tipo de cuestiones. Ponerle un porqué, algo que identificara, el pueblo se identificara con algo. Es. Claro. Medio por eso se debe este tipo de cuestiones, ¿viste? A eso se debe. En otro tipo de sentido, ¿viste? Ponerlo, testimoniarle eso, que se hablara de la Carolina, pero de su historia, de sus cosas, y buscar eso, como ponerle ese testimonio que rondara ahí. Claro. Quiero saber lo que tiene la Carolina. Exacto. Fíjate ahí lo tenés. Y lo tenés. Ahí lo tenés. Y ahora el rescate que ha hecho Tomás de todo. ¿Sabes qué pasa? Yo me lector así de genuinamente, porque todo esto fue genuino, te voy a decir una cosa que se hizo así, sin nada más que buscando, de recopilando ideas y qué sé yo, del viejito que encontraba, el viejito que le hacía una pregunta, y de pregunta en pregunta me fui armando. Claro. Hasta que llegué a montones de cosas y aprender de parte de ¿cómo se llama? De geología, de cuestiones fotográficas, que son los que mandan en este tipo de cuestiones. Las partes químicas de los minerales, que son infinitos. Tal vez nunca voy a aprender del todo, esto es imposible.
pero ya llevo 43 años en esto. Claro. No lo despedí nunca, no tengo nunca un aporte oficial, no tuve nada, esto es una cosa que se hizo por ideas propias, sí, no lo siento mío, yo para nada. Yo lo armé con ese sentido para que un pueblito tuviera esa identidad. Claro. Esa cuestión, el pueblito no tenía nada. Y alguien tenía que dar una respuesta en esto. Cosa de esa manera, eso fueron mis ocurrencias. Y llegás y te encontrás con diversas cantidades, cientos de piedras. No, acá tengo hay una cuestión de el museo cuenta con. Porque tiene un. ¿Cómo se llama? Tiene. Esto está asociado al Museo de la Nación, a la línea de museos. Sí. Y el recuento que tiene, o sea, de estadística, mejor dicho, que tiene, porque estadística puedes mandar cada tanto a la comunidad para que siga en línea, ¿ves? Y yo tengo en este museo casi unas 9.000, 10.000 piezas. 9.000, 10.000 piezas. Sí. Qué bárbaro. Y obviamente hay muchas herramientas que se utilizaron en la minería. Sí, no, ese fue el porqué también de la cuestión. El asunto de herramienta, todo el hierrito que encontré, el hierrito que me lo traía. Y eso lo fui armando yo ahí, porque esto es su historia. Esos testimonios de tiempos que ya se fueron, generaciones que ya no están. Claro. Todo eso habla por sí solo, todo. Nadie me pregunta nada, con la gente con ver eso y decía, cuenta, bueno, esto pasó por esto. Hay hierros que tienen 160, hasta casi 170, mucho más de tiempo ya. Tengo cuestiones que se usaron allá cuando comenzó todo esto. Con el Imperio Español de 1780, lo posterior, viejísimas conanas de pedazos de ¿cómo se llama?, de trapiches, de cosas, que tienen 200 y pico de años, y mucho más. Y cosas que andan a saber que tienen también. Bueno, el asunto de minerales es otra cosa, eso ya hay que hablar de millones de años, de eras geológicas variadísimas, tiene todo esto. En la parte aurífera hay una variación ahí, ha habido elevaciones, alteraciones de. Que superan los 10 millones de años encima. Claro. 10, 15, hasta 20 millones de años. En parte puede por un poco más todavía, porque estos cerros así son cerros anfibios, cerros calcáreos. Y esto estamos hablando principalmente del Tomolasta, ¿verdad? Claro, el Tomolasta ha servido como parte cósmica, ¿viste? Sí. Y ahí donde se apuntó energía por algo, se tocó. Y es lo que habla la historia, el primer filón aurífero, o sea, en términos mineros en esto, o crucero transversal aurífero de los yacimientos, se tocó en los faldeos del Cerro Tomolasta, por aquellas asociaciones, por todas maneras, no asociaciones, sino que era parte del Imperio Español, y usaron una política muy similar a lo que dicen los libros, a lo que se usó en Bolivia, en Perú, con la misma cuestión. Bueno, aquellas cuestiones que envió el Carlos III, con aquellos dictámenes y todos, de ahí viene el nombre de la Carolina también. Porque también, digamos, ¿cómo se le dice a la gente a carolinense? Y, sí, mira, bueno, en forma criolla podría decirse así, de todas maneras, tendría que ser así, carolinense. Pero así lugareñamente lo decimos los carolineros, ¿viste? Los carolineros. Sí, lugareñamente, no sé si está bien dicha la palabra, pero. Y bueno, eso es de Carolina, de todas maneras. La Carolina es el nombre original de esto, no Carolina directamente. Le decimos Carolina para que pegue mejor, pero claro. Originalmente es la Carolina. Y de acá de la Carolina, Tomás, veo lo que sabes, que es muchísimo. Y es que nos hayas abierto la puerta de tu casa, de tu museo, es increíble. Este programa se llama Ser Puntano. Y tengo la obligación de preguntarte, ¿qué es para Tomás ser puntano? Qué sé yo, uno es orgulloso de vivir en una provincia así como San Luis. A mí me. Qué sé yo. No tengo nada que decir de San Luis. Mira, ¿qué crees que te diga? Yo llevo un montón de tiempo en esto. Y he dedicado mucho tiempo a este tipo de cosas. Pero yo hablo con muchísimas personas por año. Por en la Carolina, fácilmente en estos últimos tiempos están pasando entre 70 a 80 mil personas por año. Y esas 70.000 personas por año pasan por acá, estamos sentaditos nosotros y hablan conmigo. Hay una preguntita, una piedrita, ¿qué quiere? ¿O quiere saber algo? ¿Quiere saber? Yo tengo informaciones perfectas de todo tipo, yo en la provincia las conozco todas, porque le andan mucho detrás de todo este tipo de cosas y hay que conocerlo para quererlo, claro, la forma de cómo se llama. Y si querés brindar una información, tenés que conocer el lugar primero para decirle a dónde va a ir. Para determinar un lugar donde no lo vas a mandar a cómo se llama, pero de todas maneras la cosa es así.
Yo primero voy, veo qué es lo que hay, qué es lo que se brinda y todo eso para de amarrarme de ese tipo de información. Y para mandar la esa pregunta bien preguntada y bien respondida. Sí, y así de esa manera. ¿Viste? De todos modos, qué sé yo, es una provincia hermosa. Bueno, hemos estado acá en el Museo Tomás. Le agradezco enormemente que nos haya abierto la puerta del museo, la puerta de su casa. Y bueno, tenemos la obligación de pasar, si venimos a Carolina, de pasar por este lugar. Acá está la historia, acá está la idiosincrasia, acá está la cultura, acá está el pasado y también el presente. Así que muchísimas gracias, Tomás. Sí, no, viejo, yo al contrario. Esto es bueno, esto es bueno para nosotros, para la provincia, para todo. Es bueno difundir las cosas de todas maneras, sea como sea, te salga bien, te salga mal. O lo que sea, siempre viene bienvenido todo. ¿Viste? Porque, qué sé yo, debe ser agradecido en la vida de todos. Claro, modos, sí. Si te brindan, porque esta es una cuestión que, puedo decir, no la ves, pero la ven miles de personas. Exacto, es así. Y bueno, y eso nos tiene que perder. Tomás, muchísimas gracias. No, por favor. Y bueno, Ser Puntano estuvo acá con Tomás en Carolina.